ahora es un destacado docente de astronomía de la Universidad de Concepción. Es doctor de la Universidad de Maryland en Estados Unidos y además participante del proyecto Telescopio del Horizonte de Sucesos, un equipo encargado de observar y fotografiar por primera vez un agujero negro supermasivo de la Vía Láctea. Nuestra próxima presentación se llama La primera imagen de un agujero negro, así que les quiero pedir a ustedes un especial aplauso para, primero, agradecer a la Universidad de Concepción y saludar a quien nos acompaña, el reconocido astrónomo Neil Nagar. Le damos la bienvenida y lo recibimos en este escenario. Falta un poquito. Estamos terminando de preparar la presentación. Nos falta un segundito. ¿Casi listos? Bueno, ustedes saben, hay que conectar lo que se va a proyectar. Los power que llegan en distintos formatos, claro, de pendrive y todo lo demás, así que vamos a ver si se logra conectar la presentación entonces. ¿Sí? Ahora sí, puntero en mano, listo, reiteramos el aplauso. Neil Nagar está junto a nosotros. Hola. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? Parece que mi presentación cae en un agujero negro. ¿Estamos listos? Ojalá. Entonces, aquí para hablar de la primera imagen que hicimos de un agujero negro, que recibimos mucha atención, aquí es para explicar un poco más de qué significa esta imagen. Soy Neil Nagar, de la Universidad de Concepción. Es importante mencionar que estoy haciendo esta presentación por un gran grupo de personas. Es un equipo muy grande, internacional, más de 200 investigadores. Comencemos como 10, 20, hace 10 años, y ahora somos 200 de más de 20 países, y muchos institutos. No sé si se nota, hay una estrella aquí, la Universidad de Concepción. En la universidad obviamente hay muchas personas involucradas, varios alumnos, postdoctorados, alumnos de posgrado, alumnos de pregrado, personas de educación, de fusión. Entonces, de nuevo, es un trabajo en equipo aquí. Muy importante porque hoy día tenemos mucha información, muchas redes sociales, escuchamos muchas teorías. ¿Cuál es el método científico? Si escuchamos una teoría, no hay que creer todo lo que escuchamos. Tenemos que hacer pruebas con observaciones y mirar si la teoría es buena, mala o podemos refinarla. Y esto es muy importante. De hecho, ojalá que podamos hacer muchas observaciones y muchas pruebas. Y esto tiene que ser de independientes, de distintas personas. Si una persona va a decir que sí es verdad, no queremos creerla. Queremos hacer distintas técnicas, herramientas. Y cuando todos llegan al mismo resultado y se puede comprobar una teoría, así es. Algunos son fáciles de hacer, podemos comprobarlo rápido. En este caso, Einstein hizo una teoría de relatividad general y más de 100 años después todavía estamos haciendo las pruebas porque la teoría era tan avanzada. So, ¿qué es un agujero negro? Muy fácil, es un punto. Teóricamente, es un punto con mucha masa. Imagina toda la masa del Sol o toda la masa de la Tierra en un punto. Y esta es. ¿Qué pasa? Si tú eres muy cerca de este punto, hay un formulario, desafortunadamente, el de Newton. La fuerza de gravitación depende de la masa de los dos objetos y la distancia. Si tú eres muy cerca, la fuerza de gravedad es muy fuerte. Entonces, si tú paras muy cerca de este punto en el medio, la fuerza de gravedad es tanto que no puede salir nada. Tú puedes tratar de lanzar tus llaves, tu celular, no va a escapar. La fuerza de gravedad se tira de vuelta. Una linterna con luz trata de mandar un mensaje a tu polola diciendo te amo. No va a salir porque se tragan la luz igual. Pero esto es muy cerca del punto porque la fuerza de gravitación es muy, muy, muy fuerte. Mientras que tú vas más y más lejos, por la fórmula de la fuerza de gravitación, la fuerza es menos porque la distancia está incrementando. Va a llegar a un cierto punto donde la fuerza de gravitación no es tan fuerte que tú puedes mandar mensajes con tu linterna. Y esta entonces es un agujero negro. Pero esta tenemos una esfera oscura. Una esfera oscura porque no puede escapar nada, ni luz. Y no podemos tener información. Afuera, si hay gas o personas mandando mensajes, uno puede verla. Porque la fuerza de gravitación se bajó por distancia. Entonces, esto significa ver. Yo te veo, ustedes ven esta pantalla porque llegan luz,
desde la pantalla a tus ojos. Pero mirando un agujero negro, no podemos mirar dentro de una cierta esfera, porque la luz dentro de esta esfera, mientras que el agujero negro es un punto, la luz no puede escapar. Y si la luz no puede escapar a llegar a nuestros ojos, no podemos ver. Entonces, cuando vemos un agujero negro, mientras que es un punto, teóricamente, tenemos que ver una sombra esférica donde no entra, no sale ni una información. Afuera de esta podemos ver cosas que están girando alrededor del agujero negro. La verdad es como un poco más feo. La teoría general de relatividad es una matemática que se llama matemática de tensores. Es muy difícil. ¿Ya? Llegando a tu octavo año de la universidad, vas a hacer cursos así y no vas a entenderla. Yo estoy trabajando 20 años en esta y todavía no entiendo muy bien. So, es complicado. ¿Cómo supimos que hay agujeros negros antes? Tuvimos una teoría, no porque vimos el agujero negro, pero vimos estas son estrellas moviendo alrededor de lo que pensamos es un agujero negro. Haciendo imágenes de estrellas, se puede ver que la estrella está orbitando algo. Para tener una órbita, tiene que ser mucha masa en el centro. Como el Sol nos mantiene en órbita. Pero donde pensamos que tiene que ser mucha masa, no hay luz. Entonces, esta era la evidencia anterior. Por fuerza de gravedad, podemos conocer que hay objetos muy masivos y muy chiquititos que están en un punto que no emiten luz. Pero esta no es la prueba de un agujero negro. Entonces, la idea de cómo podemos hacer una imagen de un agujero negro. Comenzó a hacer las ideas hace mucho tiempo. ¿Qué tenemos que ver? Como se ve en una imagen aquí, una sombra. Si alguien te pide 1.800 millones de pesos para hacer una imagen de un agujero negro, hay que decir no, no podemos hacer una imagen de un agujero negro porque no emiten luz. Pero para hacer una imagen de la sombra de un agujero negro, sí. Porque ¿qué pasó? Si hay mucha luz y tú pongas un agujero negro en el centro, el agujero negro va a tragar un cierto manto de luz en una esfera. Su radio de Schwarzschild, el evento de horizontes. ¿Qué tenemos que ver? Es una sombra en el medio de la luz. Y esto fue nuestra idea entonces hace mucho tiempo, que vamos a hacer una imagen de la sombra de un agujero negro que vive en el centro de nuestra galaxia o en galaxias cercanas. Y la idea es un poco más complicada porque la luz se curva con gravedad. Entonces aquí es una ilustración que tenemos un agujero negro en el centro y es un poco raro. La luz con gravedad, en la teoría de Einstein, se curvan como un lente. Entonces, ¿qué estamos mirando? Si hay luz atrás del agujero negro, en vez de salir en su dirección lineal, se curvan y se llegan en esta dirección. Entonces, la predicción, según las ecuaciones de Einstein, tenemos que mirar algo así. Con un agujero negro en el medio de un gas que está emitiendo, tenemos que ver una cosa muy distorsionada, con una sombra del agujero negro en el centro y un anillo muy brillante alrededor, por el lente, y después gas. Entonces, esa es la idea. El problema es que necesitamos una resolución muy, muy fina, porque esta sombra es muy chiquitito. ¿Qué tan chiquitito? Necesitamos algo que se llama 25 microsegundos. ¿Qué significa 25 microsegundos? Uno tiene que estar aquí leyendo un periódico en Miami. Entonces, yo voy a Miami, voy a levantar el sur, y usted tiene que leerlo desde aquí. Muy, 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 muy fino. Y ese es el problema. Y por esta, no es tan difícil. Tenemos que hacer un telescopio del tamaño de la Tierra. Pero nadie nos dio la plata para hacer un telescopio del tamaño de la Tierra. Entonces, fuertemente hay una técnica que tú puedes juntar telescopios en varias partes de la Tierra. Chiquititos. Telescopios chiquititos. Pero si funciona todo junto, uno puede combinar los señales y hacer un telescopio virtual el tamaño de la Tierra. Y esta se llama interferometría. Y nos demoró mucho para hacer un telescopio tan fino. Dentro de los telescopios existentes, todos se miran el mismo astro en el mismo momento, se graban los datos en discos, se combinan los datos más tarde y se hace un telescopio virtual. Y este telescopio virtual entonces tiene muy alta resolución. Entonces, por 10 años estuvimos trabajando en la parte de tecnología. Los telescopios ya existió, pero tuvimos que mejorarla para hacerlo funcionar al nivel que nosotros necesitemos. En ALMA tuvimos que instalar muchas tarjetas, en el telescopio ALMA en el norte de Chile, trabajamos en APEX, trabajamos arriba en el Cerro Chenantur. Este es el lugar donde estuvimos haciendo como 6 años, 7 años sudando en el llano de Chenantur en 5.000 metros y el Cerro Chenantur. Lo teórico es mientras hicimos predicciones, ¿cómo tiene que ver la sombra? Y cada teórico salió con su propia imagen, que tiene que ver algo así, pero siempre hay una sombra en el centro.
la sombra del agujero negro, y de dónde viene la luz, es gas que está cayendo en el agujero negro, que emiten luz, llega a ti, pero llegando a una cierta esfera, la luz no puede escapar, y se queda tragado por el agujero negro, entonces para esto tenemos la sombra. Entonces así al final en 2017, nosotros comencemos esto en 2008, 2009, trabajando muy duro para hacer la parte de instrumentación, y al final tuvimos nuestros 8 telescopios listos para observaciones en 2017. Y juntando todos los telescopios, sus datos, creamos un telescopio virtual el tamaño de la Tierra, con el círculo blanco. Ahora agreguemos uno más en Groenlandia, entonces vamos a hacer un telescopio un poco más grande. Y es importante también, no hicimos una foto, es una reconstrucción de imagen y uno no puede creer una persona. Entonces hicimos varios equipos que no puedo hablar uno con el otro. Se tomó los datos, se hizo su versión de la reconstrucción y después se mostraron todo al mismo momento. Así es mío. Y comprobemos que todos llegaron al mismo resultado, si no, no vamos a creerla. Entonces era todo un experimento y aquí es la imagen que nosotros todos vimos, ojalá, en las noticias, en abril. No es tanto por 40 millones de dólares, pero es algo muy importante para ciencia. Es un anillo de luz, de donde recuerda la imagen arriba, el anillo sale porque la luz se curva alrededor del agujero negro. Y en el centro hay una sombra, hay una falta de luz. ¿Qué tan grande? En relación, esta es una galaxia que se llama M87, tiene como 55 millones... megaparsec, entonces 55 millones de años luz desde la Tierra. Una galaxia masiva tiene su agujero negro masivo y esta sombra es más o menos por escala el tamaño del sistema solar. ¿Ya? Porque la sombra, este radio de Schwarzschild, el evento de horizontes, se escalan con la masa del agujero negro. Y eso es un agujero negro muy masivo, 6 mil millones de veces de la masa del Sol, de nuestro Sol. Entonces es importante, hay una sombra en el centro. Para tener la sombra necesitamos tener mucho modelamiento para mostrar que tiene que ser un agujero negro. Si era cualquier otro objeto exótico, como una estrella bosón, tuve que estar emitiendo algo de luz. Y no está emitiendo nada, porque es una sombra. Entonces, ahora queremos hacer mucho más avances, agregamos más telescopios en espacio, agregamos más telescopios tal vez en Antártica, en la parte, en la península de O'Higgins. ¿Y por qué nos importa? Obviamente, científicamente es muy interesante, pero recuerda que el desarrollo de tecnología que hicimos, los algoritmos, la computación, en algún día va a salvar tu vida, porque ocupamos la misma cosa en medicina y en muchos otros campos. Es una cosa transversal. Y el futuro, por lo menos alta tecnología, solo como una ilustración, un telescopio de ALMA, 12 metros, chiquitito, vale 8 millones de dólares. Chile construyó el edificio, uno de los edificios de ALMA, que vale lo mismo. Entonces, ¿por qué no, en vez de construir grandes edificios, construimos alta tecnología? Porque por la economía es la misma monta de plata y hay mucho más desarrollo por el futuro. Y aquí en la UDEC, en nuestro grupo, estamos apuntando a esta, la construcción y desarrollo de alta tecnología por el futuro. Gracias.